Buenas tardes, compañeros y compañeras regidores. Bienvenidos a la sesión número 64 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 14 horas con 13 minutos del día 8 de mayo del 2024, damos por iniciados los trabajos en esta comisión. Solicito a la secretaria y la regidora Karina González Pérez nos haga favor de pasar lista de asistencia. Buenas tardes, con su permiso, Luis Enrique Mariscal Casillas. Presente. Jorge Cortés Galindo. Presente. Juan Enrique Carrillo González. Presente. Karina González Pérez, presente. Mireya Franco Barba. Presente. María Dolores Aceves González, justificó. Susana Jaime Mercado. Presente. Rebeca Berenice Franco González. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Informarle que estamos presentes 10 de 11 días. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta la comisión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo cual le solicito a la secretaria de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante oficio X01-113-2024, suscrito por el ciudadano José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicita se autorice la ejecución, licitación y adjudicación del proyecto denominado Rehabilitación de Vialidad por medio de pavimentación asfáltica de la calle Donato Guerra entre San Ignacio de Loyola y Emilio Carranza, entre Patitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 2,352,374.42 pesos. Con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación, con fuente de financiamiento 10,124, recursos fiscales 2024. Punto número 4. Mediante el oficio X01-114-2024, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicita se autorice la ejecución, licitación y adjudicación del proyecto denominado Rehabilitación de Vialidad por medio de pavimentación asfáltica en la calle San Ignacio de Loyola, de Victoriano Ramírez a Donato Guerra, entre Patitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 343,242.82 pesos. Con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación, con fuente de financiamiento 10,124, recursos fiscales 2024. Punto número 5, mediante oficio X01-115-2024, suscrito por el ciudadano José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicita se autorice la ejecución, licitación y adjudicación del proyecto denominado Rehabilitación de Vialidad por medio de pavimentación asfáltica de Avenida San Pablo entre Tomás González y San Bernardino, entre Patitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 1,899,087.02 pesos. Con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación, con fuente de financiamiento 10,124, recursos fiscales 2024. Punto número 6. Mediante el oficio expediente 2/210/2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicitan se autorice la modificación del dictamen 379-PDUOPYN-20/2021-2024, aprobado en la Comisión Edilicia de Planación, Desarrollo Urbano y Obra Pública y Nomenclatura, de fecha 3 de mayo del 2024, quedando como sigue. Primero, se autoriza llevar a cabo la reubicación bajo los términos que establecen los artículos 175, 176 y 177 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, para las áreas de cesión para destino del desarrollo habitacional unifamiliar densidad alta y mixto de nivel barrial intensidad alta, denominada Las Lomas, con licencia de urbanización clave 093-001-RU-MP67-U-2019-010 de fecha 6 de junio del 2019, y se autorizó modificación del proyecto definitivo de urbanización con fecha 12 de abril de 2021, consistentes en 5 fracciones, siendo estas las siguientes. 01 corresponde a 548.02 metros cuadrados, 02 el lote de 356.55 metros cuadrados, lote 03 290.72 metros cuadrados, lote 01 EI01 215.63 metros cuadrados, y el quinto es RIN lote 197.05 metros cuadrados, dando un total de 1607.97 metros cuadrados.
Segundo, la reubicación mencionada del inciso anterior se realice por parte del predio con superficie de 1930.13 metros cuadrados, propiedad del peticionario acreditado bajo la escritura pública 93-140 ante la fe del licenciado Cayetano Casillas y Casilla, notario público número 3 de esta municipalidad, ubicado a 3 kilómetros del sur poniente del centro de la ciudad de Tepatitlán, colindando con la calle Emperador y entre los fraccionamientos Lomas del Real y Jardines de la Ribera, misma por donde pasa el circuito Efraín González Luna, establecido por el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, como vialidad principal, el cual ya fue dotado de infraestructura, pavimentación, vialidad y banquetas, drenaje y agua potable, alumbrado público y áreas verdes, todo a cuenta del interesado y mediante el acuerdo de ayuntamiento número 733-2021-2024 de fecha 20 de julio del 2023, se reconoció dicha superficie como área de cesión para destinos para ser objeto de permuta bajo los términos que establece el artículo 177 de Código Urbano para el Estado de Jalisco. Tercero, de acuerdo a los avalúos comerciales presentados por el interesado y revisando previamente por la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano, para en base de ello llevar la reubicación de forma proporcional a valor de los predios, se establecen los siguientes valores. Predios a reubicar en el interior del desarrollo, valor comercial. EV01 corresponde a 548.02 metros cuadrados, que es 4,5 millones de pesos. EB02 es lote de 356.55 metros cuadrados, corresponde a 3,100,000 pesos. EB03, 290.72 metros cuadrados, corresponde a 2,500,000. EI, lote 215.63 metros cuadrados, corresponde a 1,940,000. RI, lote 197.05 metros cuadrados, corresponde a 725,000. Dando un total en metros cuadrados de 1,607.97 y en un total en costo 12,765,000,000. Predio en el circuito de Efraín González Luna, valor comercial, un lote de 1,930.13 metros cuadrados, corresponde a 16,200,000 pesos. Punto cuarto. Una vez realizada la comparativa de forma proporcional a los valores comerciales para establecer el intercambio de superficies, resulta una diferencia a favor del interesado siendo la siguiente. Valor de predios dentro del desarrollo, 12,765,000. Valor del predio del circuito Efraín González Luna, de 16,200,000 pesos. Diferencia en valor de acuerdo a la comparativa, 3,435,000 pesos. Valor por metro cuadrado de acuerdo al avalúo comercial del predio en el circuito Efraín González Luna, 8,400 pesos. Traducción a metros cuadrados de la diferencia a favor del en valor de 408.92 metros cuadrados. Quinto, se le reconoce al interesado la superficie de 408.92 metros cuadrados como área de cesión para destinos para ser objeto de permuta bajo los términos que establece el artículo 177 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, vinculado a lo anterior al acuerdo de ayuntamiento número 733-2021-2024 de fecha 20 de julio del 2023. Punto número 7, mediante el oficio número X01-101 /2024, suscrito por el ciudadano José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicita se autorice exhortar a la Jefatura de Taller Municipal realizar la reparación general del vehículo con número económico 134, marca modelo internacional 1999, con el número de serie 3HTPAR8XN122892. Dicha restauración incluye cabina completa, motor, caja de velocidades, ejes traseros, llantas, radiador, sistema de aire, toma de fuerza, bomba y control, pintura en general, juego de baterías, gato hidráulico, mano de obra, afinación de aceite en general, motor, caja y diferenciales. Punto número 8, puntos varios. Punto número 9, clausura. Es cuanto. Gracias, secretario. Les pido levantar su mano, ¿están de acuerdo en aprobar el orden del día? Se aprueba por decisión unánime.
Continuamos con el siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 3. Mediante oficio X01-113/2024, suscrito por el ciudadano José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicita se autorice la ejecución, licitación y adjudicación del proyecto denominado Rehabilitación de Vialidad por medio de pavimentación asfáltica de la calle Donato Guerra entre San Ignacio de Loyola y Emilio Carranza, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de $2,352,374.42, con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación, con fuente de financiamiento 10,124, recursos fiscales 2024. ¿Es cuánto? Bien, pues respecto al punto 3, 4 y 5, ya se han autorizado previamente en Comisión de Hacienda para la creación de estos proyectos. En esta comisión... Solo está solicitando la autorización para la ejecución de los mismos. También quiero darle la bienvenida al arquitecto José Jesús Reyes Gutiérrez, arquitecto David Martín del Campo Plasencia y al licenciado Víctor Cosi León. Para este punto, ¿tienen alguna duda o comentario? Adelante. Bien, gracias. Presidente, compañeras, compañeros regidores. Bueno, creo que hace falta un poco de información. Yo diría, si no aprobamos el punto uno, ¿qué va a pasar? Yo ya hace un día, dos días, vi las máquinas trabajando, levantando todo ahí. O sea, si no aprobamos, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Eso es por un lado. Conozco más o menos toda esa zona de Tepatitlán, que llega hasta San Gabriel, Santa Mónica, esa parte ahí. Es terreno muy falso, no sé cómo se diga técnicamente los arquitectos, es tierra puro barro, ¿verdad? Cosas así. No sé si tengan de veras el estudio de suelo, si baste con echarle asfalto, que en las primeras aguas se va a hundir todo, o sea, el asfalto. No sé si tengan, repito, los estudios de mecánica de suelo o como le llamen, ¿verdad? Y también qué espesor va a llevar de la asfalto, digo, a lo mejor si está el proyecto bien, digo, como no lo tengo yo ahorita aquí, básicamente se aplica para los tres puntos, es mi duda nada más, ¿no? Gracias, regidor. Si están de acuerdo en darle el uso de la voz al arquitecto José de Jesús Reyes Gutiérrez, les pido levanten su mano. Adelante, arquitecto. Sí, muchas gracias, regidor. Buenos días, regidoras, regidores. Efectivamente, son estas tres propuestas de calle. Tenemos un estudio de que estas calles, esas colonias, no ha habido hundimientos. Licenciado, en el 2011 fue el último año que se le pavimentó a esas calles y obviamente nosotros estamos retomando. La idea principal, más que nada, es aventajar a la época de lluvias, porque no estamos dando abastos en la pavimentación. Ahorita ya terminamos Jardines de Oriente y estamos en la calle de la no estaba el Cine Alteño, donde están las oficinas del gobierno del estado. Todas esas calles queremos asfaltarlas también. Ya estaríamos trabajando en esta semana, ya está limpiando esas calles para nosotros poder asfaltarlas, así como López Mateos, que es el calendario de obra que tenemos. Y esta calle, como le digo, es sobre empedrado. El asfalto, no hemos tenido ningún problema con tema de hundimientos. Entonces, también tenemos la fianza de estas calles, por si hubiera alguna excepción, tenemos fianza de cumplimiento de esto. Entonces, pues son esas tres obras: Donato Guerra, San Pablo y... Ignacio de Loyola. Gracias, arquitecto. ¿Alguna otra duda o comentario? Adelante. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y todos. Me uno al comentario del regidor Ramón, porque lo dijimos en la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Primero hicimos la observación que se nos pasaba, que si bien nada más era la aprobación de la creación del proyecto, y yo se lo comenté tanto al presidente municipal como al encargado de la hacienda, sí debíamos de tener mayor información, porque no era lo mismo un apartado de $300,000 o otro que era casi 4 millones.
y que hacía falta información. En el mismo sentido, lo comento para esta comisión, se nos citó, se nos dio el orden del día, pero no se está integrando a nadie la información del presupuesto de obra, los oficios y los planos para la ejecución. Si bien conocemos la zona, con eso lo quisieron sacar adelante en la Comisión de Hacienda, conocemos la zona, pues es obligación de quien presida las comisiones entregarnos la información necesaria para tomar una decisión informada. Y en cuanto a lo que comentaba el licenciado Ramón, pues sí, reiterar, desde el día sábado se hizo una publicación en redes sociales por el área de comunicación social que la policía vial informaba a los vecinos de la calle Donato Guerra que el tramo de Emiliano Carranza hasta la calle San Ignacio de Loyola iba a tener un cierre parcial en los carriles de circulación a partir del próximo lunes, aun cuando apenas el día lunes, esta publicación o esta información se va a conocer el día sábado, cuando apenas el día lunes por la mañana tuvimos a bien a ver el tema en la Comisión de Hacienda para aprobar el tema de las partidas presupuestales y la creación de los proyectos, y en esta ocasión para ya aprobar el tema de la ejecución, licitación y adjudicación de estos proyectos que también vimos el lunes, pero una vez más no tenemos el presupuesto de obra y quieren que así lo aprobemos, no tenemos los planos, no tenemos los oficios, no se nos hizo llegar. Yo al menos sí tengo una copia porque como nos abstuvimos, el tesorero nos hizo bien a llegar, pero pues es derecho de todos y cada uno de los miembros de esta comisión contar con esa información. Entonces, por esa razón, una vez más me voy a abstener. Es cuanto. Gracias, compañera Rebe. ¿Alguna otra duda? Adelante. A ver, tengo dos preguntas. La primera, ¿qué empresa está realizando esta obra? ¿Ya la licitaron? Si apenas hoy se está aprobando. No, por eso. O sea, esa es la primera pregunta. ¿Qué empresa está llevando a cabo esa obra de asfaltación? Sí, empresa Chávez. Sí, mi pregunta era porque se hablaba de también de que ya otorgó una fianza, no sé si ya también la tenemos esa fianza, ¿verdad? Sí, no, señor licenciado. Lo que pasa es que también hay constructoras, en este caso ellos, que nos pueden fiar. Entonces, cuando se adjudique ya la obra, pues obviamente se aplica la fianza, le pedimos la fianza. Bien, la otra pregunta. Adelante. Oye, entonces, el módulo que tiene el municipio, las máquinas para asfaltar y esas ¿qué están haciendo? ¿Por qué no se están utilizando en esta obra? Sí, mire, vamos en el kilómetro 1.3 de la comunidad del refugio, pegado a la mesa de Guitarrero, que por cierto también ya terminamos en la mesa de Guitarrero prácticamente 6 kilómetros de asfalto. Allá tenemos un módulo de maquinaria. Después de que terminemos el refugio, se viene aquí a la villa a reencarpetar la calle principal de la villa y se iría a Pegueros. Ese es un módulo de maquinaria. El otro módulo de maquinaria, como le comento, está ya ahorita en la zona alta de aquí del municipio, pegado a donde estaba el hospital alteño. Ese es el otro módulo de maquinaria. Pues realmente está trabajando mucho los módulos del municipio y para aprovechar y aventajarle a los tiempos de lluvia, estamos pidiendo esto para aventajar a las calles que ya teníamos en calendario para que nos permita trabajar ahorita el temporal. Gracias, arquitecto. Adelante, Carilla. Buenas tardes, con su permiso. Bueno, nada más me gustaría comentar, si bien hay un tema de orden en el proceso, me gustaría destacar la importancia de las obras y el beneficio, que eso es verdaderamente lo importante en este caso. Las calles, aunque no sea mi domicilio el que esté allá afuera, a mí me beneficia como ciudadano que yo pueda transitar en una calle en buen estado, y pues me quedo con eso y mi voto pues sí va a ser a favor. Es cuanto. Gracias, compañero. Adelante. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, ya nos están enviando la información. Es que es el mismo comentario de cada comisión de obra pública que he participado en las últimas dos administraciones, sobre todo esta sí nos ha fallado ese tema, de tener la información antes. Igual iba a decirles, bueno, está bien. Hoy la comisión
mañana la sesión, si antes de la sesión nos tienen información, queda todo dar, pero sí, lo ideal es que siempre tengamos la información antes de. Y yo sé que también tú dependes de las dependencias encargadas de esto para que te la envíen a ti, pero sí es importante tener esa información, no tener esa... Digo, ahorita estaba buscando ahí el mapa, ya Chari ya me ayudó ahí para saber exactamente qué es. Que si bien, como dice la regidora Mireya, sí es importante esto porque se beneficia a la gente, todo eso, obviamente por eso tomamos decisiones aquí para beneficiar a la comunidad, pero también acompañada de los argumentos jurídicos, técnicos, etcétera, para tomar la mejor decisión. ¿Va? ¿Es cuánto? Gracias. Adelante, Rosa. Gracias. De acuerdo con los comentarios de mis compañeros, de Rebe, de Ramón, de Chacho, yo creo que, considero que es sumamente importante, de verdad, que tengamos información, porque ¿qué estamos aprobando? Nosotros estamos aquí pues para aprobar los puntos que se nos presentan, pero sin tener información, ¿cuántos metros de asfalto estás aprobando en esta calle? No lo sabes. ¿Cuál es el costo? No sabes. Y yo sé que pues se le debe de dar prioridad, que estamos para beneficiar a los ciudadanos, pero también yo creo que todo tiene que llevar una forma y un proceso. Y estamos aquí para levantar la mano. Pero siempre que tengamos información acerca de qué vamos a votar. Muy bien. ¿Cuánto? Gracias. Adelante, Rebeca. Gracias, presidente. Pues yo difiero un poco en que estamos aquí para levantar la mano. Aquí estamos para analizar, discutir y aprobar. No solo levantar la mano, sino tomar decisiones informadas. Y reitero, efectivamente, reconozco el tema de la utilidad pública, el interés público, el bien común, pongan el nombre que quieran, pero una vez más, la publicación de comunicación social se hizo el día 6, el licenciado Ramón, yo no he tenido la fortuna de pasar por ahí, menciona que ya están las máquinas trabajando y el día de hoy estamos aprobando o se quiere aprobar que se autorice la ejecución, licitación y adjudicación del proyecto de todas estas calles, cuando ya tenemos las máquinas trabajando y ahorita se nos pide que hagamos una votación. ¿Por qué no se presentó esta información o no sesionamos la semana pasada si el día lunes ya íbamos a empezar a trabajar? Pues entonces esto debería levantar la mano, a mí me parece una simulación. Es una simulación y digámoslo como es una simulación. ¿Es cuánto? Gracias, compañera Rebeca. ¿Alguna otra duda o comentario sobre el punto? Bien, pues ahora sí, es solamente el punto número 3. Pues quien esté a favor de aprobar este punto, les pido levanten su mano. ¿6? Ok. ¿Abstenciones? ¿4? Okay. Yo me abstengo hasta no contar con la... ¿Información? Sí, ya está aquí la información, pero necesito leerla. Ok. Igual van a poder checar la información, ya la tienen por ahí en el grupo y antes de la sesión pueden tomar ya su decisión. Entonces se aprueba por 6 votos a favor y 4 abstenciones. Gracias. Continuamos con el siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 4. Mediante oficio X01-114/2024, suscrito por el ciudadano José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicita se autoriza la ejecución, licitación y adjudicación del proyecto denominado Rehabilitación de Vialidad por medio de pavimentación asfáltica de la calle San Ignacio de Loyola de Victoriano Ramírez a Donato Guerra en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 343,242.82 pesos. Con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación con fuente de financiamiento 10.124, recursos fiscales 2024. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Pues en este punto va por el mismo sentido. Igual, si alguien tiene alguna duda o comentario sobre el punto. Igual. Quien esté a favor, le pido, levante su mano. Igual. Bien, 6 puntos a favor. ¿Abstenciones? 4. ¿En contra? Okay. Se aprueba por 6 puntos a favor y 4 abstenciones. Seguimos
con el siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 5, mediante oficio X01-115/2024, suscrito por el ciudadano José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicita se autorice la ejecución, licitación y adjudicación del proyecto denominado Rehabilitación de Vialidad por medio de pavimentación asfáltica de Avenida San Pablo entre Tomás González y San Bernardino, entre Patitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 1,899,087.02 pesos, con cargo a la partida 615, construcción y de vías de comunicación, con fuente de financiamiento 10.124, recursos fiscales 2024. Es cuanto. Gracias, secretario. Pues igual, si hay alguna duda o comentario, y si no, continuamos. Adelante. Bueno, ya los comentarios, dudas, ya las expresé. Es simplemente para aclarar, me estoy absteniendo en estos tres puntos, no porque esté en contra de que se lleven a cabo esas obras, ¿eh? O sea, hay que estar a favor de que el municipio salga adelante. Es porque no tenemos, pues, básicamente la información completa. Es en ese sentido, por eso es la abstención, ¿sí? Gracias. Sí, por eso ya en este momento ya se les hizo llegar la información, ya tienen para poderlo checar y antes de la sesión ya poder tomar su decisión. Gracias, pues entonces, quien esté a favor de aprobar este punto, les pido levanten su mano. 6. ¿Rosy? 6 a favor. ¿Abstenciones? 4. ¿En contra? Ok. Se aprueba por 6 puntos a favor y 4 abstenciones. Le pido a la secretaria de lectura al siguiente punto. Con su permiso, punto número 4, 6, perdón, mediante el oficio expediente 2-210/2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicitan se autorice la modificación del dictamen 379-PDU-OPYN-20/2021-2024, aprobado en la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, en nomenclatura de fecha 3 de mayo, quedando como los incisos antes mencionados. Es cuanto. Gracias, secretario. Pues en este punto me gustaría, si están a favor de darle el uso de la voz a Víctor Cos y León, les pido levanten su mano para que nos den una breve explicación sobre el punto expuesto. Adelante, Víctor. Buenas tardes, regidores. Muchas gracias. Aquí este punto se está pidiendo una modificación al punto anterior, al acuerdo de la comisión anterior, el 739, de fecha 3 de mayo. Se está pidiendo una modificación, en lugar de que se hable de permuta, se está solicitando que quede como una reubicación de las áreas de decisión que tiene derecho o que tiene obligación a entregar el urbanizador hacia el municipio. Esa es la petición de este punto, se modifique en ese sentido, en todos los puntos de esta solicitud, se reemplace la palabra permuta por reubicación. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Pues les pido en este punto... ¿Algún comentario, alguna duda? Adelante. Bueno, es algo, gracias, presidente, compañeras, compañeros regidores, es algo que ya se ha visto. Digo, qué bueno que se le esté buscando alguna salida. A veces confiamos mucho en este tipo de salidas, pues con el afán de que se regularicen, ¿verdad? Se regularicen los predios. Yo solamente quiero hacer una, ¿cómo pudiéramos llamar? Reflexión en el sentido de que, por ejemplo, en el punto tercero, donde nos hablan de los avalúos comerciales, yo no digo que no valgan eso, pero miren, están hablando del primero, 508 metros, 4 millones y medio. Mi reflexión va en este sentido. O sea,
¿con base en qué? O sea, sentimos que estamos altísimos, altísimos en cuanto al valor que se les está dando a esos predios, ¿verdad? El ciudadano de a pie, como pudiéramos llamarle, lo digo con todo respeto, o sea, con esto están dejando o están creando una injusticia social terrible. ¿Cuándo van a poder comprar un lote, un ciudadano de este tipo? Ustedes dirán, bueno, ¿eso a ti qué? Claro que me interesa, porque de este tipo de decisiones, no al rato tenemos conflictos sociales, estamos en campaña, llega un candidato en el que dice que les va a regalar lotes o que se los va a dar muy baratos o que les va a quitar a los ricos lotes para darles, pues claro, se van a llevar los votos. O sea, ¿por qué? Por este disparate que le ponen, repito, 500 metros, 4 millones y medio. Un lotecito normal, a lo mejor de un fraccionamiento normal, aquí el último de estos que están aquí, 197 metros, 725 mil pesos. O sea, se me hace un disparate el valor que le están fijando, el valor comercial. Repito, no quiero decir que no valgan eso, o que estén inventando, simplemente se me hace muy desfasado de acuerdo a las realidades. Y nosotros, a la hora de aprobar una cosa de estas, pues al rato tenemos que permutar lotes, a lo mejor en un fraccionamiento que sí valen a lo mejor 300 mil pesos por uno de 4 millones y medio. Es lo que me hace ruido en este sentido, en este, lo que se señala en este punto. Gracias, regidor Ramón. Adelante. Muchas gracias. Me sumo al comentario de Ramón como reflexión al tema del costo del metro cuadrado, y no allí, en todo el municipio. Y yo creo que no es solo el municipio, yo creo que es en todos lados. Pero sí quiero dejar claro, pues, que si bien estos 4,5 millones, si los dividimos entre los 548 metros cuadrados, que es el predio que habla, nos da 8,211 pesos el metro cuadrado, en una zona de alta plusvalía, creo yo, pero dejar en claro que nosotros no tenemos nada que ver con el tema del precio del terreno, no tenemos que ver con el tema de la oferta y la demanda. Podemos estar a favor o en contra de los precios de los terrenos. A mí también se me hace muy excesivo lo que cuesta el metro cuadrado en Tepatitlán. Sé de terrenos que están en 11, 15 mil metros cuadrados. El otro día fuimos a recibir un fraccionamiento acá en la zona que platicamos hace rato, en los puntos de Donato Guerra hacia el fondo, San Pablo hacia el fondo, donde anda ya en 3, 4 mil pesos el metro cuadrado. O sea, sí, nomás dejando en claro que no es un tema de nosotros. Se hacen los avalúos dan lo que, pues, la persona hace el trabajo de definir cuánto es lo que cuesta el metro cuadrado, y en base a eso, pues, se hacen y se presentan estos costos, ¿no? Pero no es que nosotros como gobierno pongamos el precio del metro cuadrado, nada más sí dejando en claro eso. Es cuanto, presidente. Gracias, compañero. ¿Alguna otra duda o comentario? Efectivamente. Adelante, Sara. Cualquiera que busquemos cuánto cuesta, se vende lote Jardines Providencia 12,500, se vende lote 12,500 por esa zona. Me encontré uno de 14,000 en cerca de ahí, Coto del Rey, es la zona, la que está carísima. Okay. Gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Adelante. Bien, gracias. No, estoy de acuerdo con lo que el síndico nos aclara. O sea, no es cosa de nosotros. Simplemente yo decía, me preocupa la cuestión social. Y aquí aprovecho, pues, de nuevo que traigo el micrófono para hacer un llamado a los empresarios. Qué bueno que tengan esos terrenos y que vendan esos lotes así, pero yo creo que debieran también hacer algunos proyectos, algunos desarrollos habitacionales en el que a sus trabajadores les vendieran lotes accesibles, les dieran facilidades para que no se sientan, pues,
¿cómo pudiéramos llamar? Incapacitados para adquirir un lote. Es mi llamado, pues, al empresariado, más que todo aquí, ¿no? Gracias, Ramón. ¿Alguna otra duda o comentario? Adelante, Reca. Gracias, presidente de la comisión. Como bien lo comentaron, ya hemos visto este tema en innumerables ocasiones. Ya perdí la cuenta, la verdad. Así iba contando, pero ya perdí la cuenta. Y accediendo a la invitación del regidor Ramón a la reflexión y también sobre los comentarios que vertió el síndico municipal en cuanto en varias ocasiones de que en algún punto por acciones o omisiones hicieron cosas que se debían o no se debían, y ya es algo que nosotros como autoridad tenemos que resolver, porque si no es, lo dije el otro día, si no nosotros, ¿quién? Pero también me gustaría preguntar, no sé si de manera retórica, si alguien sí tenga la respuesta en cuanto si se hicieron cosas que no se debían o se... hay un tema de responsabilidad administrativa por acción o omisión. La pregunta sería si también estamos abocados a investigar de dónde surge o la raíz de esta situación, ¿no? Porque algún servidor, funcionario público, autorizó cosas que a lo mejor no debió autorizar, y entonces pues pudiera ser que aquí quepa un tema de responsabilidades administrativas por acción o por omisión, y es algo de lo que nadie ha puesto a la mesa. Como una reflexión también. Es cuatro. Adelante. Gracias. Nada más para su pregunta. Este fraccionamiento se autorizó 2019-2018, por ahí, cuando hicieron los trámites. Tenían 2 años para irnos al juicio de lesividad que tiene el municipio. Entonces, cuando llegó esta administración, esos 2 años ya habían pasado, ya no teníamos la oportunidad de irnos a un juicio de lesividad. Empezamos por ahí. No me consta cómo se había manejado al principio de la administración, pero ya si nos pidieran ahorita buscar una responsabilidad, sí la hay, pero un juicio de lesividad ya no tenemos el tiempo. Son 2 años a partir de cuando el municipio se siente agraviado, 2 años para demandar. Gracias. Adelante. Pues más allá de que ya prescribió el tema para un tema de responsabilidad administrativa, pues yo creo que los agravios siguen siendo continuados, porque seguimos discutiendo este tema, más allá de que jurídicamente se puede interponer o se puede iniciar una investigación al respecto. Y solo lo quería poner a la mesa, pues algo que nos cuesta muchísimo, el tema de señalar y sancionar y de investigar las responsabilidades que tenemos como servidores y funcionarios públicos y tomadores de decisiones. Gracias, regidora. ¿Alguna otra duda o comentario? Bien, pues entonces les pido, si están a favor de aprobar el punto expuesto, levanten su mano. Siete. ¿Siete a favor? ¿Abstenciones? ¿Dos en contra? Una ausencia de Susana. Ok. Se aprueba por 7 a favor. Una ausencia y 2 abstenciones. Una ausencia y 2 abstenciones. Gracias. Continuamos con el siguiente punto. Le pido al secretario de lectura. Con su permiso. Punto número 7. Mediante el oficio número X01-101/2024, suscrito por el ciudadano José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicita se autorice exhortar a la jefatura del taller municipal realizar la reparación general del vehículo con número económico 134, marca y modelo internacional 1999, con el número de la serie antes mencionada. Es cuánto. Gracias, secretario. ¿Alguna duda o comentario sobre este punto? Adelante, Ramón. Gracias. Bueno, otra vez, ¿de qué vehículo estamos hablando aquí? Hablamos del número 134, con el número de serie, pero ¿qué tipo de vehículo es? Sí, por eso, o sea, ¿de qué estamos hablando? Digo, lo único que me cambia un poquito es que dice que tiene una cuestión de...
medida de fuerza, gato hidráulico, eso me da cierta idea, pero pues no sé, no sé si pudieran decir gracias, de qué vehículo se está tratando. Eso es por un lado. Por otro lado, por otro lado también, veo que le van a arreglar todo, van a hacer un vehículo nuevo. O sea, ya le echaron números a ver cuánto nos cuesta comprar uno o comprar todo esto que dice aquí, ¿verdad? Digo, me hace ruido, porque de acuerdo a lo que dicen ahí, vamos a hacer un vehículo nuevo, no sé. ¿Qué tipo de vehículo? Por eso me pregunta. Gracias, regidor. Adelante, Reque. Primera derecha. Gracias, presidente. Mi pregunta es por qué someten a... Y es pregunta genuina, desconozco. ¿Por qué someten a este órgano colegiado el exhortar a la jefatura del taller municipal? ¿No bastaría que se emita una solicitud, un curso por parte de la dirección al taller municipal para integrarlo? Digo, es la primera vez que veo este tipo de temas. Me imagino que, porque no todos pasan por acá, con un curso simplemente se procede a la reparación. Entonces me llama la atención porque requieren de una aprobación de este órgano colegiado para exhortar al taller municipal para la reparación de este vehículo que ya preguntaba el licenciado Ramón. ¿Cuál, no? ¿Es cuánto? Gracias, regidora. Adelante. Mi pregunta iba en el mismo sentido que la compañera, que también me causa sorpresa que estemos viendo este punto aquí, y también preguntarle qué es lo que le funciona a esta máquina. Adelante, arquitecto. Sí, muy buenas tardes otra vez, regidores, regidores. Bueno, este camión son de los que le damos de administraciones anteriores, y desde que iniciamos esta administración no se ha podido arreglar. Me queda claro que con mis oficios que he mandado como la Dirección de Obras Públicas para que se nos arregle este camión, que es el único que nos hace falta de cuatro camiones que ya han sido arreglados. Como ven, es un camión de volteo, licenciado Ramón. Los otros tres también, nosotros cuando entramos a la administración nos dejaron cuatro camiones, dos prácticamente nuevos que no servían, que ya fueron reparados. Este es el último que nos hace falta para que nos lo reparen. Ya en repetidas veces hemos pedido la petición de que nos lo arreglen, y sale, de acuerdo al taller municipal, un aproximado de 500 mil pesos la reparación total de ya del camión, fuera del taller municipal, en talleres particulares. Entonces pido a la comisión pues nos apoyen para simplemente exhortar a la jefatura del taller municipal la reparación del mismo. Contamos nosotros con cinco o seis camiones por lo regular para el asfalto, pero hay veces que también prestamos para aseo público. Entonces la reparación de este camión pues obviamente nos ayudaría mucho para seguir dando servicio a obra pública para el asfalto, y obviamente para cuando se necesite camiones de tierra hacia el vertedero municipal, que también prestamos el servicio para eso, tener un poquito más de equipo. Gracias, arquitecto. Adelante, Ramón. Bien, de acuerdo a lo que decía la regidora y a lo que señala el ingeniero arquitecto Jesús Reyes, nos dice que ya se repararon varios. ¿Y por qué de aquellos no nos pidió autorización para que se repararan y de este sí, ¿verdad? O sea, es mi pregunta. Gracias, adelante, arquitecto. Sí, como los otros ya se repararon en el primer año que estuvimos trabajando, y llevamos dos años y medio, vamos para los tres, que no nos lo han podido reparar. Entonces pues yo ya estoy tocando puertas y pido el apoyo pues por la comisión para simplemente exhortar. Gracias, arquitecto. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, nosotros aquí en la comisión, ni como ayuntamiento,
estamos facultados para realizar las compras y contratación de servicios. Tenemos un reglamento de compras y contratación de servicios que nos indica que todas las compras, toda la contratación de servicios la debe de hacer el comité de compras y el comité de requisiciones. Nosotros podemos decir, sí, que se apruebe el inicio de contratación de, o que se apruebe el inicio, la compra de, pero no autorizar, como lo he dicho en otros comités, ¿no? O sea, no estamos autorizados para ello. Para eso están los órganos competentes. Y el tema del exhorto me indica que es como que no nos está haciendo caso el taller. Entonces díganle al taller que nos hagan caso. Eso es lo que estoy entendiendo en este sentido. Yo creo que no es de esta comisión esto. Yo creo que esto es más bien el presidente municipal, platicarlo con el presidente municipal, que internamente resuelvan esta problemática. El taller municipal tiene una bolsa para todo el tipo de arreglo de vehículos del municipio. Y sí, efectivamente ya ha pasado por el comité de compras el arreglo prácticamente de todo. Yo creo que nada más algo que sí debe de servir, pero es el arreglo de todo. El comité de compras es el que autoriza. Hay unos lineamientos para el tema de contratar los servicios con talleres particulares. Ahora sí que aquí el tema es el que repara, destapa, pero bueno, el tema es interno en comité de adjudicaciones o el comité de compras. Creo que no es por aquí. Yo sugiero que este punto, pues no, ni votarlo, no es por aquí, es cuanto. Adelante, compañera. Segundo la moción del síndico en cuanto a se baje el punto, porque es un tema más administrativo que lo que compete a esta comisión, y en dado caso, pues si se han girado los recursos a la jefatura de taller municipal, pues en todo caso está la gerencia de gabinete para ello y no esta comisión. Y segundo, nuevamente, hablando del tema de responsabilidades, si hay una omisión por parte de jefatura de taller municipal a no atender los requerimientos y no se han respondido de manera puntual y oficial o formal las solicitudes del director de obra pública, pues también hay un tema de responsabilidades porque está faltando a sus actividades como jefe de taller municipal. Desconozco la situación, pero poner una vez más en la mesa que no hacer lo que nos toca es un tema de responsabilidad administrativa, pues que se investigue esas sanciones y la jefatura de taller municipal no está haciendo lo que le toca. ¿Es cuánto? Pues este punto no se iba. Gracias, compañera. No lo íbamos a. Solo te iba a quedar aquí, ¿no? Exhorto. Este no se. Adelante. Buenas tardes, con su permiso. Por experiencia que hemos vivido en la Comisión de Cultura, en algunos de los casos, quiero entender más o menos que el tema va en la misma sintonía, en algunos de los casos o en algunas dependencias a veces le solicitan o el hecho de que presenten un acuerdo de, porque sería acuerdo, de este tipo de exhortos, pues como debe ser, con eso les ayuda a que realicen lo que tienen que hacer. Entonces creo que en esa sintonía, por eso se estaba presentando este punto, pero obviamente estoy de acuerdo con todos ustedes, pues no sería, no es el lugar como para nosotros ponerlos a trabajar, porque es la parte ejecutiva donde debería de ser. Gracias. ¿Alguna otra? ¿No? Yo le quiero agarrar el micrófono. Bien, pues entonces están de acuerdo, este punto lo se desagenda. ¿Lo bajamos nada más? No se desagenda, ya lo tratamos. O sea, no se manda a votación. ¿Sí? Bien, pues le damos lectura al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 8, puntos varios. ¿Es cuánto? ¿Algún punto vario? ¿Mande? ¿Tú? Ok. Adelante, arquitecto. Bueno, aprovechando, regidores, regidores, estaremos convocando al comité de obras por coparticipación la próxima semana. Ya tenemos ahí algunas obras y estaremos mandando la invitación, espero, el día de mañana. Gracias. Gracias, arquitecto. ¿El lunes?
¿Algún otro punto vario? Ah, ok. Damos lectura al siguiente punto. Con su permiso, punto 9, clausura. Bien, pues siendo las 15 horas con 3 minutos del día 8 de mayo del 2024, damos por clausurados los trabajos de esta comisión. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Que pasen un excelente día. Igualmente. Gracias.